Nos encanta descubrir las bondades de nuestra tierra. Buscamos emprendedores dispuestos a dar vida a nuestros municipios. Bienvenidos a Me Vuelvo al Pueblo. Hugo y su familia se han enamorado de la provincia de León. Este joven sociólogo ha vivido en Alemania, Japón y Estados Unidos, pero ha sido en Almanza donde ha encontrado la estabilidad que buscaba. Continúa con su trabajo como traductor y además elabora una bebida milenaria, hidromiel. En la ribera del río Cea encontramos múltiples razones para volver al pueblo. Hola, soy Hugo Pérez, tengo 50 años y he apostado por Almanza. Yo soy de Venezuela, allí trabajaba como profesor en la Universidad Central y aquí en la provincia de León trabajo haciendo traducciones y elaboro hidromiel bajo la marca El Robledal. A ver. ¿Qué tal está? Bien. Donato, ¿cuánto tiempo lleva aquí en su pueblo? Yo nací aquí, pero luego he estado trabajando en Madrid igual 40 años. ¿Y cómo es que volvió aquí? Pues porque si estuve 40 años en Madrid, todos los días me acordaba del pueblo. ¿De verdad? ¡Qué bonito! ¿Y qué es lo que hace aquí todos los días? Nada, lo mismo hoy que mañana que pasado. Me levanto a las 10, me acuesto a las 10 y media y estoy tan a gusto en la cama. ¿12 horas? ¿Así del tirón? ¿Y cómo duerme tanto? Yo qué sé, estoy tan a gusto. Pero dicen que cuando una persona se va haciendo mayor, duerme menos. Pues yo no. ¿A usted no le ha pasado, Donato? No. ¿Y usted se levanta a las 10 y qué hace? Me hace la mujer el desayuno, me afeito y eso. Y luego, después de haberme peinado, me vuelve a peinar ella. ¿Cómo? No me lo puedo creer. ¿Y por qué le peina a su mujer? ¿No le gusta cómo lo hace usted? Claro, se conoce que no. ¿Y usted cómo se peina? Yo algunas veces ni me peino. Con los dedos. ¡Adiós! Muchas gracias, Donato. Venga. Buen día. Adiós. Ya nos han visto. Muy buenos días. No, a mí no me saquéis, dejadme en paz. ¿Cómo os llamáis vosotros? Paco y mi suegra. Vaya suegra que te has echado, Tiene temperamento, Va a apañar. No puedo vivir sin ella, la verdad. Oye, es el primer yerno que me habla así de una suegra en la tele. Claro, y más que está saliendo en la tele. Eso es que te hace buenas comiditas, Oye, ¿de dónde sois vosotros? Soy de Córdoba y de aquí, de Almanza. ¿Tú eres de Córdoba? Se vino al pueblo. Ay, la suegra, que ya nos tenía fichados, Madre te parió. Así también. Para un día que salgo yo al bar, me atrapan en él. Mira tú, esta sí que. ¿Y esto cuándo va a salir? Pues habrá que borrar los canales. Porque esto ya va a quedar para toda la vida. Cuando discutas con el Sí, digo, mira lo que habías grabado. Eso. Pero no hay más gente en el pueblo. Pues la verdad es que no, mira. ¿Quién es el que tiene mejor humor, la suegra o el suegro? Atención, porque esto... Todo perfecto. ¡Atrás! ¿Y la chica del bar? Irina, que quieren un café. Hola. Hola, buenos días. Pero bueno. Digo, voy a cobrarles, que me van a pagar. Me han hecho un lío. Qué malas son. Anda, que no te gusta chupar cámaras. Sí, ¿verdad? Sobre todo. Que también es empresaria. Ah, sí, no lo sabía. Es autónoma, también paga el Estado. ¿Y a qué te dedicas? Además de ama de casa, ¿qué eres? Yo, mi marido es constructor. Y yo soy socio colaborador. ¿Ves? ¿Sí? Que te dije, soy humana, no mentirosa. Así que claro, ¿cómo va a hablar de la suegra o del suegro? Porque una no le hace la comida y el otro le despide mañana. Ana, también se volvió al pueblo. Hola, Ana. Mira que no veo. ¡Ah! Muy buenos días. Buenos días, guapa. ¿Dónde ibas? Pues al ayuntamiento. ¿Que tú eres de Almanza? Soy de Almanza. ¡Oscar! ¡Qué faltaba! No hablaba con nadie. ¿Y tú, Oscar, que trabajas en el ayuntamiento? Sí. ¡Ay, Dios! Ay. Estoy a punto de dar la vuelta. Y al final no, has tenido piedad de nosotros. Qué bueno, me acercaré a ver qué está pasando por allí. ¿Este pueblo cuántos habitantes tiene? Pues el pueblo empadronado sobre 300. Este fin de semana tenemos boda. ¿De quién? ¿De Paco y Susana? No. Eso estamos pendientes, a ver si se casa, pero no hay manera. No, la suegra no ha dado el visto bueno todavía. Ya te estás metiendo, ¿eh? Se dio mucha
mucha prisa para venirse de Córdoba y le tenemos ahí relajado y nada, que no le pide la mano a la chica. ¿El anillo para cuándo? ¿Y esto Susana cómo lo lleva? Pues lo lleva bien. ¿Y la suegra mejor? Sí, mejor. Así no se tienen que descasar. ¡Ay, Paco, cómo lo tenemos, eh! Mira, mi padre os ve los lunes. Y nosotros. Está loco perdido por veros siempre. Bueno, si no me lo encuentro, le voy a mandar un beso desde aquí. Exactamente. Ana, ¿y tú otro? Un beso, papá. Y un beso de parte de Miriam. La de Me vuelvo al pueblo, tanto que está con el Me vuelvo al pueblo. Las murallas están por ahí, la torre enorme. Así que este pueblo tiene mucha historia. Mucha historia. Y muy buen paisaje. ¡Irina! Ponte ahí con tus vecinos que te echan en falta. Me falta mi café. Es que yo no me siento si no tomo café, pero bueno. Ah, ¿tú te sientes? ¿No has comido la tortilla? ¡No me han dejado! ¡Me estáis entreteniendo! ¿Quién hace la tortilla? Haz una tortilla genial. La mejor tortilla española hecha por una rumana de la historia. Si la dejáis, Irina os acompaña por todo el pueblo y os da conversación para todo el programa. ¿Hablas mucho? ¿Más que yo? Sí. ¡Te gano! La escuché la risa y digo, pero si es la chica de Me vuelvo al pueblo, no me digas. Esto no puede ser. Irina, ¿y a ti qué te ha enseñado a hacer tortillas de patata? Pues en Villamartí. ¿Y tú tienes algún secreto? No. La patata, huevo, un poco leche. Esto sí es un secreto. No toda la gente, ¿verdad, suegra? ¿Suegra? Espera, que la estoy tapando. Luego me llaman chupacámara. ¿Tú también le echas leche? Sí. Así que en Almanza aquí se comen las tortillas de patata con leche. Ah, claro. No, habrá ¿no? muchas maneras. Con chorizo también. Con chorizo también. Pimiento rojo, pimiento verde. Así que aquí cada maestrillo tiene su librillo. Oscar, ¿tú cómo las haces? Yo las como, que es lo mejor de todo. Y las como todas, las de con leche, las de con pimientos, las de con chorizo. No tengo problema en comer ninguna. ¿Qué es? Huevo, un poquito leche nomás. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No sé qué nos pasemos. 12 huevos, 6 patatas, una cebolla gorda, aceite de oliva, sal gorda. Pero escúchame, o sea, que echas 12 huevos a la tortilla. Claro, pero hago una tortilla curiosina. Pero, hombre, no, es tan curiosa, 12 huevos. Claro. Pero son de la M, son pequeñas. A mí, todo pequeño. Ande, no ande, el burro pequeño. El burro, que es al revés, Irina. Ya lo sé. Pero entonces, más o menos, ¿tu tortilla qué tamaño tiene? ¿Cómo esta mesa? Bueno, Hugo, cuéntanos tu historia. ¿Tú cómo conociste este pueblo? Bueno, nosotros veníamos de Venezuela. En ese momento vivíamos en Barcelona y queríamos irnos a un pueblo. Y mi mujer empezó a llamar, a buscar y dio con Almanza, que tenía una cosa que estábamos buscando, que era un colegio para mi niño y queríamos que fuera un colegio que estuviera en el pueblo. Y bueno, Almanza tenía eso. ¿También fue fácil encontrar trabajo? Bueno, me dedico a las mismas traducciones que hacía en la ciudad y ahora hago hidromiel. Si queréis, os enseño. Cuéntanos cómo es esta bebida. Bueno, la hidromiel es básicamente un fermentado de miel, agua y levadura. Es una bebida alcohólica muy antigua que se ha perdido un poco en Occidente y nosotros estamos tratando de rescatarla. ¿Y cómo está siendo para ti este proyecto? Empezó como un hobby y se ha convertido en una pasión y espero que pronto una forma de vida. ¿Vais poquito a poco? Muy poco a poco y muy artesanalmente. ¿Cómo se elabora este hidromiel? Lo que hacemos es, en estos tanques, miel, agua y levadura, es todo. Y pasará aquí mes y medio, más o menos, dependiendo cómo vayamos viendo el proceso de fermentación. Luego lo embotellamos y en botella pasará otro mes y medio, hasta que esté listo para el consumo. Esta lleva unas 4 semanas, estará bien, no estará asentado totalmente, pero bueno, ya hidromiel, ya habrá fermentado gran parte. Tendrá alrededor de un 10 de alcohol y, bueno, estará muy bueno, la verdad. Bendito pueblo este de Almanza, ¿verdad? Mucho, mucho, en verdad. Yo llegué a este pueblo sin muchas expectativas y mi mujer y yo nos enamoramos de este pueblo casi de inmediato. De inmediato. Bueno, fue una cosa, un flechazo. Lo voy a decir en cámara, 59 años. ¿Y estás casada? Estoy divorciada 2 veces. ¡Partida doble! ¿Te buscamos o ya has tenido suficiente? ¡Búscame novio! Novio, pero que cada uno viva en su casa. O sea, que al pueblo no te le traes. Sí, pero que él viva en el pueblo, en su casa y yo en la mía. Pero que sea de aquí, de León. Que los dos que tenía eran murcianos. ¿A
A ver. Nada. Tengo ganas de novio, oye. Para cuando hagamos el Interpueblos, Óscar. Pues ahí tienes, mira. A ver si busco alguno. Podemos ponerte una camiseta especial a ti de... Busco novio. Claro, así. Busco una persona agradable, que me haga reír, vale. Que sea simpática, muy sincera, sobre todo eso, y que me quiera. Eso sí, soy muy juvenil, como si tuviera 18 años. Y también hacer buenas tortillas de patata. Ostras, y de lo que haga falta. Pues yo voy a ver que tengo que hacer la comida para mis padres y cuando le diga que estaba aquí, bueno, dice, dile que baje de casa, hombre, Salva. ¿Y por qué no la has traído? ¿Y por qué no sé qué? Oh, me hace mucha ilusión. Pues vamos ya, que tenemos que seguir la ruta. ¿Ya os ha pagado? Sí, está todo correcto. Y no ha hecho bizum, ¿no? No bizum nada, aquí todo tacatá. Dale, mamacita. Tacatá. Oye, ¿pero que es verdad que te llamas Pablo o no? No. ¿Cómo te llamas? Dime la verdad, ven aquí. Es que tengo prisa ya, Plamen. ¿Cómo? Plamen. No, la verdad es que mejor ponemos Pablo y yo. Porque es un poco difícil. Así es mejor. ¿No? Que vaya muy bien, ¿eh? Igual a vosotros. A seguir por los pueblos. A ver si nos vemos por segundo. Eso, hasta pronto, adiós. Se van tan contentos los chicos porque han tenido que pagar. Me he pagado, claro. ¿Les has dado propina? No. Les dejo justo. Los centímetros es lo bonito con el súper. No. Si son 93,80, pues así, justo. ¿Y si son con 99? Pues igual. Pero mira, yo tengo un hermano mío, que se os va a hablar de todo. ¡Uro, no te escondas! ¡Uri, no te escondas! ¡Hola! ¿Qué vienes ahí haciendo propaganda del pueblo? Yo soy de la Maza, vivo en Calaveras. Estoy casado en Calaveras. O sea, que a ti te ha ido bien. Porque tu hermana se ha separado dos veces. ¿Cómo se volvió al pueblo de Madrid? Ahí viene. ¡Carlos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ah, pero estos son los de la tele! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya lo tenemos! Lo que me gusta verte. Bueno. ¡Muchas gracias! Carlos, ¿de aquí del pueblo? Del de abajo. ¿Y de cuál? De Villaverde. ¿Y dónde vives? En Madrid y en Villaverde. ¿Y cuándo dejamos Madrid para venir al pueblo? No. Madrid es lo mejor del mundo. Pero vamos a ver, ¿tú qué quieres? ¿Chafarme el programa? Yo estoy a gusto donde vaya, en todas partes. Bueno, eso también es una virtud, ¿eh? Yo donde vaya, soy el tío más feliz de la tierra. Madrid tiene las novias, por eso me gusta Madrid. Tengo muchas novias. Tiene ahí las novias y... ¿Y está soltero? Claro. Bueno, no, soltero no, que tienes dos. Tienes dos. ¿Cómo? ¿Cómo que? A ver. Seis novias a la vez he tenido. ¿De verdad? De verdad. De distintos pueblos, supongo. Y le han pillado a la vez con la otra novia por culpa de la mujer de Urín. Exactamente. Chivo. Ha salido tu nombre atrás por ahí. Madre mía. Urín, eso es verdad. No sé. Que tu mujer se chivó y le pillaron con una novia de más. Eso es, a mí con una solo. No, con la mujer que tiene yo tampoco me echaría una más que se entera de todo, ¿eh? Aquí viene la mujer de Donato, que le peina. ¡Amparo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que vaya bien, hermanos! ¡Adiós! ¡Amparo! Yo tenía unas ganas de conocerla. Tremendas, porque me ha dicho su marido Donato que le peina todas las mañanas. Desde luego que es tremendo. En vez de decir que va al monte y va con las ovejas, no. Me ha dicho que me peina mi mujer. Y usted lo hace con mucho cariño, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. ¿Y por qué lo hace? No, porque lo hago por... Yo qué sé por qué lo hago. Por costumbre. Un beso, Amparo. Pero, ¿de dónde sacas tantas palabras? Pero no, ¿de dónde sacan ustedes tantas historias? Voy a cobrar. ¿Vas a cobrar ya? Que yo también cobro. Que no he visto quién ha sacado el dinero. La suegra. Ay, la suegra. Qué bien se porta la suegra, ¿eh? Entonces, ¿ahora cuántas novias tienes? Una, de Aranda del Duero. ¿Os ha contado que este pueblo es de eso como lo del el pequeño París, que aquí se enamora todos? Ay, ahora ya no tanto, pero antes los guardias que venían no marchaban ninguno soltero. ¿De verdad? No les dejaban marchar. Yo no sé qué tenían. No sé si era por el traje verde o era por las pistolas o no. ¡Por la pistola! ¿Y usted era minero? Sí. O sea que... Picador, como el abuelo. El abuelo fue picador. De ahí tiene la paga que tiene. Así que las novias por eso... ¿Ese es el secreto? Lo huele. Parejilla, pues aquí os dejamos. Vale. Bien, muy bien. Aquí seguiremos charlando. Encantado de conoceros. Igualmente. Me vuelvo al pueblo. Adiós. A seguir con este ánimo y con este humor, ¿eh? Adiós. Muchos. Hola. Buenas. Muy buenos días. ¿Tú quién eres? Buenos días. Hola. Mira, pero ¿quién sale por aquí? ¿Cómo os llamáis? Y hola. Dile, ¿cómo te llamas? Isaías.
Te llamas Isaías, pero vaya nombre más bonito. Y sí, Idi, mi abuela os ve mucho en el programa. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. ¿Los panaderos del pueblo? Sí, sí. ¿Y cuántos años ya de tradición? Pues mira, el marido, que es el panadero, pues igual lleva 80 o 90. Me quedaré yo con la panadería, sí. ¿Y qué tal lo llevas, Borja? Lo llevo bien. Que el negocio para ti no va a ser nada de este marido. No, esto ya está chupado. Ya. Te regalo pa el pueblo. Muchísimas gracias. A vuestra salud las vamos a comer. Isaías, aquí se lo pasa por ser grande. Uy, Isaías, qué poco le va a durar el gorro. Mira, abuela, mira. Que sí, que le gusta el gorro, porque le he hecho yo. Sí, ah, bueno. Hombre, le gusta. Mira qué bonito. La madre. Le gusta sembrarlo. Otro chico. Ven, ven, que me están chivando que tú eres de Ponferrada y también sí. Has venido aquí al Almanzar. Comerciado de pura cepa. ¿Y qué es lo que haces aquí? Por amor, como por dicen. Amor también. No. Bueno, qué buena. Como que se casa el sábado. Este fin de semana tenemos boda. ¿De quién? Que tú eres el que se casa el sábado. Sí. Así que tú has ido venir aquí al pueblo y ya a besar el santo. Y besar el santo. Te casas ya. En el pueblo llevas el albergue. Sí. Bueno, yo es que estudié cocina. Soy cocinero y, bueno, he estado trabajando en León, en la residencia de Cistierna, de ancianos. ¿Y a ti lo de venirte aquí al pueblo te ha costado o no? Mucho, al principio. Claro, yo la ciudad Ponferrada lo tenía todo, a mano. Hasta el primer día que vine y dije, oye, ¿y dónde está el gimnasio aquí? Me dice, mira, vete a por las alpacas. A ver, es que se te nota que vas al gimnasio. Bueno, eso... Las espinacas. El día de la noche de bodas la vas a coger a tu chica. No sé yo si llegaré a la noche. Depende cómo se tercie la tarde. ¿Quién llega? ¿Quién llega? Muy valiente la veo yo, ¿eh? Bueno, hombre. Muy buena. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Julia. ¿Y de dónde eres tú? Pues ahora de aquí, pero yo era de Madrid. Me vine hace 12 años. Conocí al marido y aquí nos quedamos. Estabas esperando a ver si te sacaban el pan, ¿no? Sí, digo, ah, la pillo. A ver si la pillo. Si me has pedido. Ah, bueno. Bueno, familia, muchas venga, gracias a todos. Adiós. Adiós, Isaías. Adiós. Un beso. Adiós, Miriam, adiós. Ay, que me lo ha tirado, que me lo como. El de la desbrozadora, a ver, por favor, que no de guerra, ¿eh? Allí, gracias. ¿Cómo os llamáis vosotros? Yo, Tino. ¿Tino? Está Musta. ¿Musta? Roberto. ¿Roberto? Hola. ¿Cómo? Bueno, aquí queda claro quiénes son del pueblo y quiénes no, ¿no? ¿No puedes parar la máquina, José Antonio? ¡Arranca! Que sí, que arranca luego, hombre, que esto no es una máquina cualquiera. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis aquí? Yo, 22. ¿Y el hermano? 11 años. O sea que a ti te trajo él, ¿eh? Sí, yo trajo él, sí. ¡Muy bien! ¿Y os vais a quedar por aquí o no? Sí. Ya han comprado casa. ¿Y os habéis echado novia aquí o no? Están casados. Estamos también de Marruecos. Ah, que estáis casados de Marruecos. Tengo 4 niños. Ah, pensaba que mujeres. Me contamos una novia, mejor. Claro, porque tú puedes tener más de una, ¿no? Cuatro. Por eso. Son más listos que nosotros. Y si te buscas otra mujer, otros 4 niños. Claro. Vas a tener que tener mucho trabajo aquí en el pueblo. Y mucho trabajo para hacerle esa. Y tiene que hacer 16. Oye, ¿y vosotros que trabajáis para el ayuntamiento? Yo trabajé 28 años, ya estoy jubilado. Yo venía buscando, digo, a ver quién es el que mira. Eras sí. Tú, Tino. Bueno, yo he venido ahora mismo. ¡Adiós! ¡Ángel, se te ha ido! Hijo, está allí. Es que con la cámara la perspectiva cambia, ¿verdad? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué faena tenéis entre manos? Bueno, pues buscando una avería de agua. ¿Tiene buena pinta o no? Bueno, de momento no. ¡Tino! O sea que de las dos casas afectadas por esta avería, una es la tuya. Sí. Así que hoy no nos hemos duchado. Sí. Nos ducharemos con vino. ¡Viva el vino! ¿Y tú de esto entiendes? Sí, hombre, trabajé muchos años en esto. Lleva toda la vida en ello. Me ha tocado mucho más que a José Antonio. ¡Ay, yo qué sé! ¡Lo tengo que saber yo! Ha estado 30 años trabajando para el ayuntamiento. Sí. Pues baja de ahí que se suba. ¡Oh, que no! ¿Esta máquina de quién es? ¡Anda! Yo soy autónomo, trabajo para el ayuntamiento, pero soy autónomo. Oye, pues vaya máquina se gasta aquí José Antonio, ¿eh? Es un poco chulo el chico. Se nota aquí donde está la pasta, ¿eh? Sí. Sube hasta Prioro, tiene buen ambiente en Prioro y ¿sí? Sube para allí y a dormir todas las noches. ¡Uy, uy! ¡Aquí hay tomate! ¿Qué pasa en Prioro? ¿Tú estás soltero o casado? Vivo en pecado. Ya sabía yo que por ahí van los tíos. ¿Dónde trabajas más, en Prioro o en la zona de alrededor? En Prioro por las noches. ¡José Antonio! ¿Has visto lo que ha dicho? Es que tiene una panadería, entonces por la noche tengo que trabajar en la panadería también. Es por eso. Es la panadera de Prioro, la señora. ¿Eh? Que por la noche más hay. ¡Claro! ¡Ya! Que luego las manos van al pan. ¡Ahora sí!
chicos, ponemos ya la maquinaria en marcha y a seguir funcionando. A ver si ahora no arranca y tenemos que empujarla. Yo me voy por si acaso. Que vaya muy bien, adiós. Adiós. ¿Y cómo se consume esta hidromiel? La hidromiel hay muchas formas de consumirla. Lo más común es como un vino seco. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a elaborar hidromiel en un pueblo de la provincia de León? Nunca, nunca lo hubiera sabido yo. Yo sigo dedicándome a mis traducciones y surgió esto que ha sido muy bueno. Bueno, he traído a mi casa porque este es otro de mis lugares de trabajo. Aquí paso gran parte del día trabajando como traductor. ¿Qué tipo de traducciones realizas? Básicamente traducciones académicas, de ciencias sociales, y mis clientes están en Estados Unidos. ¿Tú qué estudiaste? Sociología. ¿Y cuántos idiomas hablas? Bueno, español, inglés y leo muchos idiomas. Yo viví en Japón, viví en Alemania, en Estados Unidos, algunos años en cada país. ¿Haciendo qué? Estudiando, básicamente. Estuve becado en varios sitios y haciendo posgrados. ¿Y tú te imaginas? ¿Te imaginabas tu futuro haciendo lo que haces ahora mismo aquí en este pueblo de la provincia de León? No, realmente no. Yo me imaginaba mi futuro dando clases en la Universidad Central de Venezuela. ¿Pero aquello lo dejaste? Aquello lo dejé, me reinventé aquí y me ha ido muy bien. ¿Y para ti cómo es Almanza? Bueno, desde hace 4 años Almanza es el centro de mi mundo y yo me siento mucho más tranquilo y mucho más estable. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi pueblo. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Tere. Tere, así que... ¿Tú, Miriam? ¡Ah, mierda! Vale, te voy a decir lo que te dicen en todos los programas. Te veo todos los lunes. Y es verdad, ¿eh? ¿Y tú siempre has vivido aquí? Sí, yo soy de Almanza y siempre he vivido aquí. Así que a ti lo que te gusta es tu pueblo. Sí, desde luego. No se vive más a gusto en ningún sitio. Yo te lo digo de verdad, es lo que siento. ¡Os dejo! Venga, me alegro mucho de verte. Muchas gracias, Tere. Que nos sigamos viendo, ¿eh? Aunque sea en la tele, pero que nos veamos. Vale, venga, chao. Adiós, hasta siempre. Besito. Gracias igual, adiós. ¡Hola! ¿Cómo me mira? ¿Podemos entrar a verle? Sí. Vamos. Buenas, adelante, bienvenidos. Uy, qué acento, cómo me gusta. Por lo menos de Cuba o Venezuela. Venezuela. ¡Ah, sí! ¿Qué tal estás? De maravilla, disfrutando del clima, disfrutando de todo. ¿Y aquí trabajando? Sí, trabajando. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy sombrillero. Qué bueno, ¿y cómo te llamas? Ali Gonzalo. ¿Cómo viniste aquí a Almanza a trabajar? Bueno, yo soy arquitecto de profesión. Mi esposa se vino primero de Venezuela, como ella es española, se vino primero y yo me vine después. ¿Y aquí se dedican a hacer sombrillas? Sí, sombrillas, esteras y cuestiones por el estilo. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, muy sencillo. Yo agarro un trocito de esto, lo pongo aquí, lo amarro y así voy haciendo las secciones. O sea, que un trabajo muy, muy manual. Sí, sí, totalmente manual, totalmente artesanal y ecológico. Cuando salí de Venezuela, cambié el chip. Ya, listo. ¿Y ahora ya sois de Almanza? Ya soy de Almanza. Gracias por la visita, por aquí estamos a la orden, cuando quieran. Almanza para el mundo. ¡Ole! Y a seguir haciendo muchas sombrillas. Gracias, gracias, hasta amigo. Luego. ¡Adiós! Muy buenas. Hola. Que no se diga que no hay vida social aquí en el pueblo, ¿eh? Aquí en el pueblo no hay. Buenas tardes. ¿Y usted cómo se llama, caballero? Leandro Fernández. Yo soy de un pueblo, Calavera de Abajo. ¿Hay más preguntas que cura? Es que estamos haciendo un programa que se llama Me vuelvo al pueblo. ¿Qué le han hecho a mí? Pues yo le he hecho 72. Está justo. Y medio. Pues es adecuado. Bueno. Adiós, caballero. Emilia, vamos por culo. Adiós. Nos volvemos al pueblo. Ven para acá. Nos volvemos al pueblo. Eso, nos volvemos. Volvemos todas las semanas. Oh, muchas gracias. Muy bien. Así me gusta. Muy majo, sí, señor. Y ya vale. Preparados para jugar la partida, ya ¿eh? Estamos jugando la partida. Mira las cartas. A ver, enséñame las del revés. Mira, todas. ¿Qué pinta? Bastos. Y aquí, mira, y aquí Luis. Luis, el de los maíces. Este es el de los maíces. Hola, Luis. A ti te veo todos los días que sales. Muchas eso es, gracias. Todos los días. Ahí, ahí. Te tenía que enseñar yo algo del pueblo, lo cago yo, pero por no ir hasta casa. ¿Qué hace usted? Manualidades hago en el pueblo. ¿Quién es este?
estás contando, José Antonio, no se aburren. No, contigo. No. Ya verás cuando veas a su mujer ahí la máquina parada, Ángel. Grábame la máquina parada. Mírala ahí. No, paro. Qué capulla, ¿eh? Pero que este, como esté para el ayuntamiento, está facturando ahora, ¿eh? Está parada la máquina y está facturando cuando más gana. Bueno, que nos vamos a marchar, ¿eh? Bueno, no, ya hay que marchar a trabajar. Pues justo la hora. Pues todo el mundo a trabajar, ¿eh? Bueno, vamos ahí. ¡Hala, a seguir! Adiós. Adiós. Bueno, Hugo, que nos ha encantado conocer tu historia y que sigas con tantos proyectos en tu cabeza, ¿eh? Bueno, gracias por venir y ojalá venga mucha más gente a emprender a este pueblo. A seguir con fuerza, ¿eh? Gracias. Mucha suerte, adiós. Gracias, adiós. Yo te amo, Venezuela, y a ti dedico mi canto. Dice que siempre supo que su vida estaba en el pueblo. Paco es un artesano que se dedica a tallar cristal de forma manual. Durante horas y horas gira sus tornos personalizando piezas totalmente únicas en su taller en Arcos de la Llana. Se trata de un trabajo complejo y muy artístico que ha de realizarse lentamente y con grandes dosis vocacionales. Disfrutamos de la cultura y del buen hacer de la provincia de Burgos. Hola, soy Paco Valdivielso, tengo 46 años y he vuelto al pueblo. Yo soy de Arcos de la Llana, pero desde pequeñito he vivido en Burgos capital hasta que he decidido hacerme cargo del taller familiar y aquí soy tallador de cristal. Quiero que vuelvas, a ver cómo te explico yo. Que vuelvas, a hacer pedazos el colchón. Que vuelvas, a celebrar la vida, a derribar las puertas. Que quiero que vuelvas. Hola. Hola. ¿Qué hace esta parejilla? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal están? Estamos muy bien. ¿Y cómo se llaman ustedes? Vicente y Antonia. ¿Y son marido y mujer? Sí. ¿Desde hace ya por cuánto? Desgracia. ¡Ay, pero mujer! No me extraña que se me aparte, ¿verdad? Le veía venir al marido y no me lo creo ya. ¿Cuántos años juntos ya? ¡Ay! Ya he perdido la cuenta. 70. Mira cómo sabe la mujer. A la mujer no se le escapa. 70 años aguantando este petardo. ¿Y de dónde son ustedes? De Andalucía. ¿A este vecino le conocen? Más importantes. ¿El más importante era usted o el de atrás? El de atrás. ¿El de atrás? El de atrás. ¡Jesús! ¡Buenos días! Vaya buena fama que tiene usted en el pueblo. ¿Qué va? ¿De qué programa sois? ¿Usted qué cree? Yo voy al pueblo. Aquí estamos, ¿no? Enhorabuena, lo hace muy bien. Muchas gracias, Jesús. Me alegro mucho. Si es que es un placer, de verdad, ¿eh? ¿Y usted es del pueblo? Sí. Entonces me tiene que contar maravillas de Arcos de la Llana. Si queréis, os enseño una cosita. ¿Qué me va a enseñar? Unas cositas que he hecho yo. ¿En su casa? Sí. Pero me tiene que ir presentando a la gente por el camino, ¿eh? Sí. Muy buena. Hola. Vaya voz que tiene este frutero, ¿eh? Según ha dicho hola, digo, no le hace falta altavoz por los pueblos, ¿a que no? No. Y Pito tampoco. Cristian, ¿vendes mucho por aquí? Todas las semanas. El frutero del pueblo. ¿Cuántos tenemos? Medio docena. Hola, caballero. Hola. ¿Usted está casado? Sí, arrepentido ya estará. A ver, frutero, que te vemos ahora aquí a pie de pista. ¿Qué pasa? Eres muy jovencito. Pues 25 años. ¿Y ya cuánto tiempo vendiendo? Cerca del año. ¿Y ahora dónde vas? Ahora me voy al pueblo de al lado. O sea, que en este ya se ha acabado. En este ya ha acabado. Hemos venido a tiempo, porque si no, no te conocemos. ¿Has visto? Mejor futuro no lo verás. Que vaya muy bien y venga, muchas chicos, gracias. Que vaya bien el reportaje. Cristian, ahora según te vas, que se note que tienes pito, ¿eh? Hombre, lo vas a ver todo bien. ¡Venga! Esta es la plaza del pueblo. Hay una, ¿no? Sí, hay una. Bueno, habéis sacado la Torre Mudéjar, una torre que es única en toda la provincia de Burgos. ¡Luis Alberto! ¡Que vaya torre más bonita que tenéis, eh! Ya te digo. Y única. Hay que presumir de pueblo, ¿eh? Eso. Gracias. Hola, señora, buenos días. Buenos días. Me ha dicho su vecino Jesús que usted es de aquí de toda la vida, que vive en la plaza del pueblo. ¿Qué me cuenta de Arcos de la Llana usted? Es que es un pueblo muy bonito y muy acogedor, sobre todo acogedor. Estamos viendo qué buena gente hay en el pueblo. Sí. Los nativos del pueblo vivimos aquí en el centro. Pero también está bien que haya gente que venga al pueblo. Ah, sí. Si no, no tendríamos todos los servicios que tenemos. Está un pueblo que está completo. Usted, si tuviera que pedir algo para su pueblo, ¿qué pediría?
Ay, qué sé yo, que cambien la plaza. Que se ha quedado un poco pequeña para el pueblo tan grande como es. Pero es que para hacerla grande tenemos que cargarnos alguna casa. La suya. ¡Ay, la suya, dice Jesús! Esta es la que pega aquí. Me quita espacio. Alguna vez esta vecina me dice, es que tu casa me estorba. Digo, a mí me estorba la tuya. Que la verdad es que está en muy buen sitio. Tiene un sitio estratégico, ¿eh? Cuando lo compré estaba aquí. ¿Eh? Cuídese mucho y a seguir aquí en primera línea, ¿eh? Gracias. Adiós. Mira qué palacio arzobispal más bonito. Bueno, qué pueblo más elegante, ¿eh? Que aquí se llevaron las columnas de claustro. Se lo llevaron, dicen, a la Moncloa para hacer el Palacio de la Moncloa. Una puerta románica que está aquí también, que es muy antigua y primitiva, del siglo XIV. Pero mire, ¿ya ha venido? ¿Ha venido Tere o no? No ha venido Tere todavía. No ha venido todavía, ¿no? Haced lo que queráis, estáis en vuestra casa, lo que queráis hacer. Muchas gracias. Fermín, que quiero yo que me enseñe ese jardín tan bonito que dice Jesús que tiene aquí. Esa es la auténtica muralla que había aquí en el pueblo, trabajado y recuperado por él. ¿Y el césped quién lo corta? Pues ahora ella también. ¿Ahora Tere? Sí. Oye, pues tiene una mujer fabulosa, ¿eh? Sí. Porque es muy apañada, le tiene perfecto. Lo mejor que tengo. ¡Ay, qué bonito! Pero sí es súper bonito que se emocione con esas cosas. Es que me encanta que hablen así de sus mujeres. Jesús, que es muy buena persona, ¿verdad? Buenísima. Todo lo que debes ahí lo ha recuperado él. Todos esos muros, la puerta, las almenas, todo. Antes la puerta estaba tapiada con adobe. Es un manitas y un trabajador. Creo que vamos a tener suerte, ¿eh? Porque algo oigo yo por aquí. ¡Hola, Tere! Jaja, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ven aquí, ven aquí. ¡Solo veo la sombra! Nada, que nos hemos autoinvitado a su casa. Voy a meter el coche, ¿eh? Espere, espere, ya lo mete luego, venga. Muy buena. Ponme la de Castilla León. Te habrá traído Jesús, claro. Claro. No nos deja entrar, pero ha dicho Jesús y este que sigo, que me lo hemos hostia. Oye, habla bien que va a salir todo. Eso es malo. Que tiene un marido muy guasón, ¿eh? Sí. ¿Qué me cuenta de su pueblo? Pues nada, que es muy bonito. Yo soy de este pueblo. ¿Y Fermín de dónde? De Paredes de Nava. Pero es palentino como yo. Sí. Pero bueno. Pero mi pueblo es más importante que el tuyo. ¿Por qué? Mi pueblo puede vivir sin Palencia y Palencia sin Paredes. No. ¿Pero sabes por qué es esto? ¿Por qué? ¿Cómo dormir Palencia sin Paredes? ¡Ah! Que no sabía yo que tenía un chiste preparado para mí. ¿Y usted dónde la conquistó? En Arcos de la Llana, pidieron a Burgos. Que estaba así magia y esta no se me escapa. ¿Y ya cuántos años juntos? Pues mira, 52 años llevamos. Bueno. Desde los 15 años que tenía yo. Pero si casi, casi le acabarían de salir los dientes a la mujer. Ya sabían también lo que habían ocurrido. Oye, no hables cosas, que luego va a salir todo esto. Sí, más, claro. Mira a Jesús cómo se calla. Parejilla, me alegro mucho de haberles conocido. Vale, nosotros vale. También, persona, que yo te veo también. Gracias de verdad por esta acogida. Vale. Pero antes de marcharme, ya que su marido le quiere tanto, sí. Pues yo quiero que eso quede aquí ya recogido para toda la vida. Sí. Ya sabe, ¿no? Lo que sí. Le voy a pedir. Ya lo sé. Que me des un beso con amor. ¡Sí! 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 ¡Quiero verla yo! ¡Que casi la rompe! Bueno, Paco, cuéntanos tu historia de vuelta al pueblo. ¿Tú qué haces por aquí? Bueno, pues nada, yo siempre he estado muy vinculado al pueblo, nunca he dejado de venir en verano y los fines de semana, pero a raíz de que se jubilara mi padre y mi tío del negocio familiar, pues bueno, nos hicimos cargo mi hermana y yo del negocio y yo vine aquí pues, a hacerme cargo del taller de cristal. A desarrollar una actividad poco común en nuestros pueblos, ¿eh? Estamos acostumbrados a hacer otras cosas. Pues sí, la verdad es que sí. Mi padre y mi tío lo llevan haciendo desde hace muchos años, desde hace más de 50 años y la verdad es que era algo poco común entonces y es menos común aún ahora. Y si queréis, os invito a verlo. ¿Y Paco, qué tipo de trabajos haces aquí? Pues bueno, aquí lo que hacemos es la talla manual del cristal. En copas, vasos, jarrones, decantadores, en todo tipo de piezas de cristal hueco. Así tallitas más modernas que pueden ir personalizadas también con iniciales. Estas son tallas antiguas que antes el cristal iba muy tallado. Incluso la pierna va tallada. Tallas más clásicas, escudos heráldicos y luego pues jarrones también se hacen. Para hacernos una idea de lo que supone tallar el cristal, yo quiero verte. ¿Nos ponemos manos a la obra? Pues vamos a ello. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer esta talla en esta copa, la tenemos aquí en liso, y vamos a hacer esta talla que es totalmente artesana. Lo primero que hacemos es marcar la altura, donde iría hasta la copa, medimos ahí. Lo cogemos aquí en el marcador. O sea que no tienes plantillas.
Para este tipo de tallas no. Esta, bueno, es de las más sencillas a la hora de marcar, porque solamente tiene una línea. Y ahí ya tenemos la altura, por dónde va a ir. Ahora lo que tenemos que hacer es marcar las partes para que vayan iguales. Pues cogemos un tapón y ahí ya tenemos marcado por dónde va a ir la talla. Y ahora, Paco, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues ahora pasamos aquí al torno y con esta rueda de corindón, que es una cerámica, que tiene un corte así a dos aguas, pues hacemos lo que es la línea principal del diseño de la talla de la copa. Y vamos allá. ¿Es fácil romper el cristal? Se rompen más copas limpiándolas que trabajándolas. ¿Y cómo consigues realizar el dibujo que quieres? Pues ahora ya es guiarse, pues como si hicieras el dibujo en un papel, pero lo estás haciendo en el cristal. Os voy enseñando lo que se va haciendo. Me parece una obra de arte, de verdad. Ahora lo siguiente es cambiar de rueda y lo hacemos con otra rueda del mismo material, con distinto corte para hacer otro tipo de acabado. Voy a escribirte una canción para que la cante y se enamore todo el mundo. Aquí tienes un artista local llamado Vicen. ¡Hola, Vicen! Que me parió. ¿Qué está? ¿Pelando habas? Los guisantes de lágrima. Prueba para que sepas lo que es. ¿De lágrima? A 200 euros el kilo les pagan en Bilbao. Vaya sabor que tienen estos guisantes. Están súper jugosos. No es broma. Pero vamos a ver, que es un manjar de dioses eso. Bueno, bueno, cómo se está poniendo. No soy la única, ¿eh? Es un manjar. Prueba, ya verás. Déjate de grabar. Sí, que también come. Bastante, además. me encantan, ¿eh? ¿Qué lleva en la bicicleta? Jesús, ¿lo has visto? Que es el motor de regar, que si le dejas en la huerta te lo chorizas. No arriba. Queda más remedio, porque yo no tengo pozo, tengo manantial. Saca para allá, saca para allá, que se vea la calle más bonita de todo el pueblo. Pues mira qué imagen. Falla un poco el cable de la luz. Lo cortamos. ¡Mira, Isabel! ¡Hola! ¡Ya vino de comprar! Dice aquí su vecino, Vicen, que esta es la calle más bonita del pueblo. ¿Usted qué opina? Que tiene razón, y además aquí hacemos tertulia. Mira qué pintas. Bien guapo, de trabajar aquí en el pueblo, ¿verdad? ¡Adiós! A ver qué nos vas a enseñar, Jesús. Mira, aquí tengo un espacio grande para ocuparme un rato. Se me ocurrió a mí pintar unos murales. Pues le ha quedado precioso. Que eso es, aparece, era muy fea, muy fea, muy fea. Entonces he pintado aquí un mural de la primavera. Es un paisaje de aquí, ¿eh? Este es un paisaje de verano y este de otoño, como veis. Empecé pintando ese muro por fuera, que era de cemento. Poco a poco, pues mira, van saliendo cosas. ¡Pequeña! ¡Dame! El programa merece la pena. Maravilloso. ¡Gracias por todo! Gracias a vosotros por la labor que hacéis. Hola, caballero. Buenas. ¿Usted quién es? Yo, Fidencio. Fidencio, menudo nombre, ¿eh? Sí, más raro. ¿Que es de aquí del pueblo? Sí, sí. Después de jubilado me he venido para acá. ¿Y cuánto tiempo lleva ya jubilado? 4 años. ¿Y vive bien en el pueblo o no? Sí, 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 ya lo creo. Y veo que se cuida mucho, ¿eh? Sí, 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 como tiene que ser. Sí, de vez en cuando algún vino. ¡Viva el vino! Mira qué grupillo de ingleses que tenemos aquí en su pueblo. ¡No! ¡Oh, que son alemanes! No, sí, joder. ¿Usted alguna vez ha ido a Alemania? No, yo el extranjero. Andorra, nada más. ¿Y qué harán ellos aquí, en este pueblo? Ay, es... ¿Hay muchos turistas extranjeros? No, son los primeros que veo. ¡Holiday! ¡Holiday! Que están de vacaciones en Arcos de la Llana. Ahí tienes. Y no sé si tendrán algún lugar donde quedarse, si no, ¿en su casa tienen sitio o no? ¿O ya es demasiado eso? Es demasiado. ¿Qué diferencia parar? ¿Usted cómo se llama? Yo, Hilario. Hilario, ¿usted es de aquí de Arcos? Sí, hija. ¿De toda la vida? Toda la vida. ¿Y le gusta vivir aquí o no? Hombre, claro. ¿Por qué? Porque se está mejor. ¿Mejor que dónde? Que en la capital. Hombre, ¿dónde va a parar, verdad? Y además de verdad. Que bien lo pasáis, sí. Hombre, eso que hace falta, ¿verdad? Que me vuelvo al pueblo, con lo bien que se está en el pueblo. Oye, si vienes tú para aquí. Siempre que me reciban, yo aquí vendré. Tienes que venir. Luego echamos una de estas chironitas. Cuídese mucho y gracias. Vamos a echar una gota al ojo. Hola. Hola. ¿Y tú eres la chica del bar? Sí, yo soy la chica del bar. Y Sandra, ¿tú cuánto tiempo ya en el bar? 18 años. ¿18 años con el bar? Sí. ¿Pero cuántos tienes, hija? Muchos. ¿Pero qué pasa en esta zona? ¿Qué es donde comer? Claro. Ya lo creo, ¿eh? Bye, bye. Thank you. ¿Te han dejado propina? No. No. No.
Pero bueno, no pasa nada. Bueno, aquí nos hemos reído muchísimo porque había una chica que vive aquí que venía con el micrófono imitando a lo de Me voy al pueblo. Venga ya. Sí, sí. La pena es que no está. ¿Y lo hacía bien? ¿Bien? No, mejor. O sea, increíble. Pero increíble. Increíble. Se quedaba con toda la gente del pueblo, Noelia. No, no, es que os ve muchísimo. ¡Oh, Noelia, te queremos! ¡Hasta la próxima, adiós! ¡Buenos días! ¿Qué hace este vecino por aquí? Castilla, señor. Me vuelvo a Pablo. ¡Eso! ¡Oh! Encantado de saludarte. Igualmente. Yo llevo aquí ya 20 años, sí. Pero no soy de aquí, yo. ¿De dónde? Yo soy de Santa María del Campo. ¿Ha trabajado por aquí o qué? No, he trabajado mucho, bueno, por Burgos, mira. Otro. Ay, enróllate con ese. ¡Hola, vecino! Ay. Pero cómo me gusta a mí ir de puerta en puerta, ¿eh? ¿Qué le ha avisado el vecino que yo estaba aquí? Si no, estaba ahí escuchando todo, ¿verdad? Ya llevas años haciendo este programa, ¿no? ¿Unos cuantos? ¿Cómo se llama usted? Tengo dos nombres, no sé, si el de pila o el de calle. A ver, dígame los dos y yo elijo. Edesio y Chache, Ede. ¿Y le llaman Chache? Hasta mi mujer. ¿Y eso? Porque desde niño. Y había unos soportales donde paraban unos gitanos. Los gitanos a sus hermanos le llaman Chacho. Y yo quería también llamar a mis hermanos, pero me trababa algo la lengua y decía Chache. Y me quedé con Chache. El vecino se me ha metido en casa. ¿Me le puede llamar a ver si sale? Que quiero despedirme. Aurelio. ¡Aurelio! ¿Que puedes entrar en su casa todavía? Sí. ¡Uy! ¡Aurelio! Menos mal que ha salido porque ya iba yo al comedor directa, ¿eh? Ya olía comida, iba a pasar. Mira, te voy a decir la verdad. A ver, cuénteme. Yo estoy esperando los lunes por la noche para ver el programa. ¡Muchas gracias! No te lo crees. Así que nos ve. Sí, sí, sí. Me encantáis porque soy muy simpático. ¡Oye, Aurelio, que me lo como! ¿De verdad? Muchas gracias, sí, sí. Hombre. Que me estaba contando antes su historia. ¿A qué se ha dedicado usted siempre? A ver, cuénteme. Yo trabajar en la construcción, he trabajado mucho yo. Así que si te haces alguna vez un chalet, te doy el yeso. ¿Seguro? ¿No se ha jubilado? Gratis. Pero bueno, no me lo diga dos veces, ¿eh? Que le cojo la palabra. Mire, ese es el carpintero. Sí, o sea que este me pone las puertas. Este te pone las puertas. ¡Hola! ¿Qué tal, Araceli? Hola. Que estábamos, ¿verdad?, buscándole trabajo al marido. Ya se ha jubilado. Ya se ha jubilado. Ah, él también, ¿eh? Alguna cosa para casa sí que hago, pero... Pero gratis, ¿eh? Yo gratis, te lo juro. Pero que está ¿vale? El carpintero no sé yo, ¿eh? El carpintero... No podemos trabajar. ¿Dónde vemos? El carpintero ¿dónde ya ni trabaja. Sin factura se puede hacer lo que haga falta. Claro. ¿De dónde soy? De Burgos. Yo de aquí. Soy ya de... Yo de Burgos. Nacido en el barrio Las Calzadas. A ver, pero ¿quién puede presumir más de los dos? Yo presumo de mi pueblo. Así de a gusto. Medio año por lo menos sí que estoy aquí. ¿Y José Luis viene encantado o viene a la fuerza? Bueno. José Luis. Estoy muy encantado. No me queda más remedio que venir. Yo me voy al pueblo, que quiera que venga. ¡Hola! ¿Y esta parecida de dónde? Buenos días. Eleuterio, buenos días. Buenos días. Eleuterio y... Mario del Pilar, para llevar. Para llevar, ha dicho el marido. ¿Cuál es que tengo que llevar yo a él? Como dice el otro, esta sí que la distinguimos, no la conocemos, la distinguimos. Dios, que ya, yo tengo muchos pueblos. Poli, con lo que te vemos y tal. Muchas gracias. Cuando la conquistó tuvo que hacerlo bien, ¿eh? Sí, sí, de algo que lo hizo. ¿A que sí, eh? Me trajo al pueblo en vez de llevarle yo a la capital. Así me gusta, ¿eh? Es que lo contrario no nos parece bien, ¿eh? ¿Y ahora dónde van? Pues ahora ya nos vamos, yo venía a comprar el pescado y a mi pueblo. Y la comida la hace el marido, ¿a que sí? Sí, todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿De verdad? No. No sabe dónde. No me lo había creído. No sabe dónde está la sartén. Eleuterio, a ponerse las pilas, ¿eh? Venga. Adiós. Tú eres la que más sale a los pueblos, ¿no? Marian. Miriam. Muchísimas gracias. Son geniales. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan siendo vecinos? Años. 20 años. Y no dan guerra, no montan fiestas en casa, ¿no? Pues... ¡Vaya! Hombre, en agosto que están los nietos... ¿Más jaleo hay? Alguna cosa hay, claro. Lo que traen la alegría son los jóvenes, eso desde luego. Sí. Hilario, ¿qué? ¿A saludar a los vecinos? Hombre, claro que sí. Si son los mejores que tenemos. ¡Ole! Y como dice la canción, y si somos los mejores... ¡Y viva la pena! ¡Viva, viva! ¡Viva la fiesta! Muchísimas gracias, vecinos, que son encantadores. Tú también. Gracias. A ver si vienes. Un beso, adiós. No te dé 14 en vez de uno. Pues hemos hecho la primera parte del trabajo y ahora nos quedan hacer las líneas más finas, los hilos que llamamos, siguiendo una línea paralela a lo que ya hemos hecho, todo a ojo. Bueno, ya hemos hecho ahí
eso, los dos hilos, y ahora vamos a hacer las ramitas. Claro, y la fuerza con la que presionas es fundamental, ¿no? Sí, eso es. Depende mucho de la velocidad de la rueda, del tipo de talla que quieras, el acabado que le quieras dar, incluso del grosor de del cristal. Ya estaría la talla acabada. Y ahora de un torno pasamos a otro. Eso es. Tenemos la talla acabada, pero falta un detalle, que es sacarle el brillo a las partes mates. Y entonces eso lo hacemos con una rueda de corcho natural y el barro, que es polvo pómez. La rueda tiene que estar siempre mojada, bañada en el barro, y esta sí queda bastante ruido. ¿Sí? Venga, vamos a por ello. Cuando compramos un producto de estos, ¿valoramos realmente su trabajo? Pues depende. Hay gente que sí que lo valora, que sí que aprecia el trabajo, pero hay gente que cuando le dices que la talla cuesta a veces más cara que la copa, no lo acaba de entender. Aquí, para que comprobéis, la parte mate y la parte el brillo que hemos sacado a la talla. Y en esta empresa tradicional también tienen cabida sistemas un poco más modernos. Sí, eso es. Hace unos años adquirimos una máquina para trabajar, para hacer las tallas mediante ordenador. Es un sistema completamente distinto a la talla manual, no tiene nada que ver, pero lo que nos hace es facilitarnos pues, el trabajo en serie y podemos grabar cualquier tipo de cosa. Pues quería daros una sorpresa, quería que os llevarais un recuerdo nuestro. Y así ya estaría. ¡Qué bonito! Tenemos que brindar por muchos más emprendedores como tú de vuelta al pueblo, ¿eh? Eso es. Este concejal majo, ¿dónde se marcha? Muy buenas. Ah, muy buenas tardes. ¿Concejal de qué exactamente? Urbanismo. Mira, estas son mis hijas. ¡Hola, chicos! Bueno, ahora me queríais hacer un reportaje aquí también. ¿Cómo os llamáis vosotras? Irene. Irene y Ángela. ¿Vivís las dos en el pueblo? Sí. Claro. ¿Y por qué no vivís en la ciudad vosotras? Porque aquí es mejor, porque es más divertido. Estas son arqueñas, porque no han nacido aquí. Este te lo voy a poner. Fernando, ¿y ya le conoce aquí al concejal? Sí, es buena persona, ¿eh? Lo digo para que yo le pico mucho. Es que tiene que ser así, ¿verdad? Es que es así, sí, es lo que hay que picar. ¿Qué es del concejal de urbanismo? No sé de dónde es, casi, porque me da igual. Oye, chicas, que me ha dicho a mi papá que os vais a ir a vivir a la capital. No creo, ¿no? Yo quiero vivir en Arcos siempre. ¡Ay! Esto habrá que ponérselo algún día, ¿eh, papi? ¿Y dónde está Javi, el alcalde, que no le he visto? Javi, pues está en el ayuntamiento trabajando. Bueno, ya sabía yo que si venía por aquí el alcalde no fallaba, ¿eh? ¿Cómo va todo? Plenamente. ¿Mucho trabajo por aquí, por el pueblo? Bueno, no nos aburrimos. ¿Y cómo va de momento? Todavía no me han tirado al río. ¿Y alcalde de dónde eres? De Arcos de la Llana. Yo llevo 21 años viviendo aquí. Me instalé aquí y bueno, pues siempre me ha gustado participar de las actividades que hay en el pueblo y al final me liaron en esta historia y la verdad es que estoy contento. ¿Este pueblo ha crecido mucho? Sí, tenemos un pueblo que es un pueblo joven. O sea, un tercio de la población son menores de 25 años. Eso es que este pueblo tiene futuro. Sí. Eso es esperanzador, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. ¡Que viva Arcos! ¡Viva Arcos de la Llana! Escucharos, ¿eh? Pero bueno, estamos en la Escuela Municipal de Arcos de la Llana. ¿Quién es la más habladora? Tú tienes cara de hablar mucho. ¿Eh? No, no fui una. A ver, Narva, cuéntame, porque ¿tú qué instrumento tocas? Yo la guitarra y el güiro. ¿Y cómo suena el güiro? Así. ¿Y es difícil tocarlo? No, solo tienes que bajar así, raspándolo. ¿Solo? Sí. ¿Pero tendrás que llevar algún ritmo o cómo? Que toca los demás. Claro, y tú el claro. Triángulo, por lo que veo. Sí, también la guitarra. O sea, que todos los que estáis aquí tocáis la guitarra. Sí. Y aparte, cada uno se especializa en otro instrumento distinto. Sí. ¡Aparcado! Hombre, no creo yo que sea tan fácil. ¿Vosotras dos sois hermanas? Sí, sí. ¿En casa le enseñarás a tu hermana o no? No. ¿No? Pero bueno. A ver el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Cómo suena? Bueno, y vamos a dejar porque creo que estáis preparando algo. Sí, estamos preparando una danza. Bueno,
Paco, pues aquí te dejamos, trabajando en tu taller. Pues sí, en un taller de estos siempre hay mucho que hacer. Y que no falte, ¿verdad? Eso es. Pues muchos más años de trabajo aquí en Arcos de la Llana. Muchas gracias. Mucha suerte y a seguir manteniendo el oficio. Eso es, gracias, adiós. Maquillaje, por favor. No me le mal aconseje, ¿eh? Es que soy muy vivo. Doctor, seamos sinceros, recuperaré la memoria y de que no. Si queréis, os enseño. ¿Qué? El taller donde. ¿Qué nos vas a enseñar? Oye, hablas igual que Boris Izaguirre, ¿eh? Sí. ¿Nunca te lo han dicho? Todo el tiempo. Ahí está, el cámara limpia más la cámara que el cuarto de su habitación. Sí y no, ya te lo muestro. Vamos. Así resumiendo, ni idea. Pues es en. Jo, no sé. Ven, ponte aquí. Toma, que traje. Venga, anda, dale. Ya no sé ni lo que he dicho. Muchísimas gracias. ¿Una foto contigo? Hombre, claro que nos hacemos una foto, las que hagan falta, ¿eh? Pero en Palencia todos son así.